Hola a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy al episodio siguiente de la serie. Continuamos con Alexandria, esta vez estamos con Gitán, lo dejamos aquí, exactamente, bueno, no exactamente aquí, lo dejamos en el Moguri, justamente guardamos y cortamos el capítulo, pero bueno, no sé si hice yo algo antes de grabar, creo que sí. He intentado buscar el gato este, del chico este, del niño, ¿os acordáis? Que lo he perdido dos veces, y bueno, quise encontrarlo, pero no ha habido suerte, ¿no? No sé dónde demonios estará este gato. Este animal tan mono que le vimos ya al principio del juego, la primera vez que lo buscamos. Pero bueno, ahora no ha habido suerte y no se ha encontrado. Pero bueno, supongo yo que no, por la recompensa, pues no nos darán una mierda, ¿no? Simplemente un objeto y ya está. Ni mucho menos se va a conseguir un desafío o un logro. Así que vamos a dejarlo, chicos. A no ser que más adelante se pueda encontrar, pero bueno. Antes de subir hacia el norte para entrar en el castillo, pues vamos a intentar jugar con estos tipos que ya jugamos anteriormente, si no me equivoco. Porque ahora, bueno, seguramente va a ser difícil. Y seguramente no se va a conseguir. Que es un logro, ¿vale? Que consiste simplemente en ganar 10 veces seguidas, si no me equivoco, a estos tipos. 10 o 9, creo que son 9 veces. A ver. Pero es que va a estar jodido, porque a mí estos juegos casi nunca se me dan bien, esto de encontrar a quienes quieren dando vueltas, ¿no? Joder, es un puto lío, tío. Un dolor de cabeza, ¿no? A ver, creo que es el de la izquierda. Vale, genial, a ver, venga, vamos. Vamos subiendo de tono. Otro nivel. A ver, sí, suerte. Hostia, es que son 9 veces, es que... Genaro, a ver dónde está este. Vale, de la izquierda otra vez. Bien. Vamos, venga. 600 guiles. La apuesta va aumentando. ¿Quién es ahora? Genaro, a ver. Le pierdo, tío. ¿En la izquierda otra vez? Joder. Qué guay, tío. Vale, a ver. Al final ganamos todas las rondas, madre mía, tío. Venaro, a ver este dónde se encuentra, vamos a ver. Es que... En el momento que pestañees... Te has cagado, tío. Ya le he perdido. A la izquierda. Toma ya. Joder, tío. O estoy teniendo suerte o no sé yo, Genaro, a ver. Venga, despacio, despacio, venga. No hay prisa. Puf, acabo de pestañear. Mierda, mierda. Le he perdido, tío. Tío, pero ¿cómo? ¿En el medio? Joder. Uy, 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 ya le he perdido ya la pista. El de la derecha creo que es. ¡Ah! De la izquierda, tío, me cago en todo. Hostias. Si va a jugar quien yo os diga. Con vosotros, cabrones, que me timáis. Vaya. Es que muy difícil, tío, ¿eh? Yo creo que sacar este desafío va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Pero bueno, va a ser más difícil sin duda el de la comba, ¿no? El de saltar 1000 veces a la comba. Ese sí va a ser, vamos, demoledor. No sé si de hecho lo voy a conseguir, pero bueno, supongo que sí. A ver. Hostias. Enfrentamiento entre Pelocho y Freija. ¿Quién ganará? A ver. Peluda. ¿queréis pelea? A ver, no sé si os dais cuenta que están guardias delante. Y encima es un delito luchar aquí. ¡Ey! Caray, la cosa está que arde. Gitán. Me alegra veros, pero ahora estoy ocupada matando a este Pelocho.
Las tengo minado. Dile que está frente al pelocho el rojo. Bueno, no te pongas así. La has pillado en un mal día, seguramente, ¿verdad? Oye, tía, estos son dos mis amigos. De modo que... hacer la vista gorda, ¿vale? Ah, Gitán, Frigge y Vivi. Muy bien. ¡Ey! ¿Conmigo por qué? Ah, vale, sí. Bueno, sí, está claro, ¿no? Toda la aventura dando el coñazo a Daga y ahora que va a intentar ser princesa. O ser la reina, mejor dicho, pues no va a hacer nada. Es verdad, ¿no? Es un poco absurdo este Jedan, tío. Pero bueno. Tiempo al tiempo, ¿no? Seguro que Jedan, pues, encontrará la manera de decirle las cosas como son a Daga. A la princesa. O a la reina. Ya es reina, ¿no? Sí, porque ya Daga, o sea, princesa ya no es. Ni siquiera puedo dar ánimos a la persona que más quiero. ¿Cómo podré defenderla? Sí, es verdad. Bueno. Ya se nos ocurrirá algo, Gitán, no te preocupes. Vale, a ver. Bueno, no piensas en huir de mí. Te seguiré hasta el fin del mundo. Es nuestro némesis, tío. El pelocho. Es nuestro némesis, tío. Bueno, a ver. Aquí no hay nada. Vamos a... en la barca esta, la patera. A ver dónde me llevas, ¿eh? Quiero llegar sano y salvo, tío. Vale. Bueno, estamos aquí, perfecto, en el patio, ¿no? Del castillo. Aquí hay objetos, si no me equivoco. Vamos a intentar coger algunos. Por aquí, por ejemplo, tenemos uno con ala de fénix. Muy bien, a ver. Aquí teníamos otro con éter. Y hay otro más, si no me equivoco, que está detrás de esta... a ver, sí, aquí detrás. Lapislázuli, perfecto. ¿Esto qué era, por cierto? Era un accesorio, me parece. Sí, habilidad arriba y pulso firme. Vale. A pesar de que esta habilidad... habilidad más, nunca mejor dicho. Pues se pueda equipar con Gitán, con otro... otra armadura, pues no la vendáis, chicos, ¿vale? Porque este accesorio sirve también para entregarlo a uno de los monstruos bondadosos, ¿no? Los tipos estos bondadosos que nos van pidiendo objetos. Ya sabéis, donde entramos en combate y la música suena diferente. Los enemigos nos piden cosas, ¿vale? Pues uno de ellos nos pide esto, lapislázuli. Así que no lo vendáis, que es importante. Aunque bueno, luego se pueden conseguir más, creo, pero bueno. Este, si no me equivoco, es el primero que conseguimos. A ver, por aquí nada. ¿Dónde está esto chapado? Nada. Pues sigamos, por aquí. ¿Por aquí o por aquí? A ver. Ah, es por aquí, vale. ¡Suéltame, bruto! ¡Ay, la ha bajado Aiko, tío! Steiner, ¿cómo lo has hecho? Si estaba... ¿os acordáis que estaba ahorcada, tío, en un... en un lado, en un lateral de las escaleras? Por culpa de Baku, por cierto. Aiko, razón no le falta, ¿eh? Eiko, no te metas con pelocho, tío. Que te saca un cuerpo entero. ¿Madain Sari? Vaya, nunca había oído ese nombre. No conoces Madain Sari. Verás, es un pueblo que... no es momento para hablar, Eiko, así que venga. Ya luego os ponéis al día. Os coméis la oreja unos a otros. Vale, a ver. La princesa entra en acción. A ver qué hace Gitán, chicos. Vamos a ver. Adelante, princesa.
¡Qué guapa, Daga! ¡Oh, estás muy bonita! Mira a Vivi, tío. Seduciendo a Daga. Dita, no te da vergüenza, tío. El pobre Vivi intentando ligar con Daga y tú ahí sin hacer nada. Joder. Mira el pelocho, tío, ahí. Está observando la situación diciendo, ¿qué coño hago yo aquí? Vamos a ver. ¿Digo algo? ¿No digo nada? ¿Me meto con Gitán? ¿No me meto con él? A ver. ¿Rivales? ¿Qué coño dices? ¿Rivales? Se te va la pinza, Aiko. Nos da algo, a ver. Sus bragas, a ver. Ah, no está la gema. Dos gemas, para mí. Y dos para mí. Adiós, Aiko. Volveré. Bueno. Gitán, despierta, tío. ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué no le has dicho nada a Daga? No he encontrado las palabras. Buah, este Gitán, tío, es un mierda. Joder, ¿qué quieres decir? Buah, Gitán. Te falta mucho por aprender, tío. Vale, me estoy fijando tontamente. Al final hay una puerta, ¿lo veis? Y está como entreabierta, ¿no? Hostia, igual en esa puerta se puede entrar. No sé si se puede probar, a ver. Ah, no, no se puede probar ahora, bueno. A ver, momento triste. Momento dramático, a ver. La carta, es verdad. Es verdad, la carta. ¿Qué coño habrá pasado con la carta, chicos? ¿Quién la tendrá? La tenía Steiner, ¿no? Me parece. No, Beatrix la había cogido. A ver. Viene alguien. ¿Será Gitán? A esconderse. ¿Será Gitán? ¿Será no? ¿Será Marcus y Blank? Vigilando. Bueno, haciendo que vigilan, más bien. Anda, ahora esa carta la tiene Marcus, tío. ¿Qué demonios? Eso no se ha visto, ¿verdad? La última vez que vimos la carta la cogió Beatrix, me parece. Justamente aquí, además. Se le cayó a Baku y la cogió Beatrix. O sí lo vimos. No recuerdo, chicos. No recuerdo haber visto esto yo, ¿eh? ¡Hala! Y ahora se le cae la carta, tío. Madre mía, tío. La carta... Va a acabar en manos de todo menos en quien tiene que acabar, tío. Gitán, joder. Esto parece una telenovela, tío. Un culebrón. Venga, a ver ahora quién va dirigida a la carta. Vamos a ver. Cuando la luna, cual pendiente, adorne la leche, te estaré esperando en el embarcadero. ¡Caray! Es una carta de amor. ¿Quién la habrá escrito? ¿Y para quién? No figura remitente ni destinatario. ¿Qué cosas? ¿Quién puede ser? Pues ¿quién va a ser? Steiner. Mira, date la vuelta. Ahí tienes a tu amada. ¡Qué emoción! Momento dramático. Amor adulto. Edad adulto. Joder. Steiner, Beatrix, venga, acercaron más, venga, sin miedo. Venga, Beatrix ya está que se le caen las bragas, tío. Está que se le caen las bragas. Oh, no, tío. No, joder, ¿por qué apareces tú ahora? Estaba esto lo más interesante, tío. Has jodido toda la emoción.
del asunto, joder. Bueno. Habrá más de esto. Hasta que no llegue la carta a Gitán, madre mía. A ver. Vaya, justo ahora me suena el móvil, chicos. Si habéis escuchado un pitido, justo ahora me ha sonado, tío. Qué puta casualidad, joder. Bueno. Vaya, profesor, ¿cuánto tiempo? Esto, ¿no se encuentra aquí una pequeña llamada Aiko? Muy bajita, con pelo azul, un poco mal encarada. Mira, ahí la tienes. El señor de pinta seria, vaya. Claro, yo siempre estoy contenta, ¿no se me ve? Joder. Ni que fuera Gitán una cebolla, coño, joder. Cuando pienso en Gitán me dan ganas de llorar. Ni que fuera una cebolla, Aiko. Ah, vale, ahora me acuerdo. Tenemos que ir a Treno, sí. Tenemos que ir a Treno. Desde aquí se puede llegar, si no me equivoco, porque está justo al lado. Y empieza la competición de cartas. Hostia, aquí hay que hacer mucho, chicos. Y por cierto, este es un punto un poco difícil, ¿no? Porque podemos sacar objetos, entre ellos uno, si no me equivoco, que es, si no lo cogemos ahora, pues más adelante se pierde, ¿vale? Que, bueno, concretamente es el último café. Café Kiliman, si no me equivoco, porque... No sé si os acordáis. Bueno, lo iré comentando según vayamos avanzando. A ver. Aquí está el Gargan. El bicho feo este que parece una cucaracha, tío. Qué asco. ¿Aquí cogemos todos? Bufones y luna. Vale, estos son Tony Son, me parece. Míralo. Míralo, míralo. Estos diablillos. Malvados. No hay nadie, pífate. ¿Seguro, páfate? Pues no lo veis, estás ciego que no hay nadie, tío. Parece que es cierto. Claro que sí. ¿Y ahora qué? Le pediremos a Garnet que nos deje volver al castillo. Pues no pides tú nada, tío. No pides tú ni nada. Viene alguien. Sí, escondeos, que si no, como os vea Blank y Marcus, les traumáis, cabrones. Que vaya pintas de demonios que tenéis. Esas fieras, hostia, ¿a qué se refiere? Esas fieras. Bueno, ya estamos en Treno. Qué rápido, tío, joder, hemos cruzado toda la frontera en un segundo, tío. Pelocho, hablas como si hubieras estado en Treno. ¿Y tú? ¿Has estado? Yo sí. Yo sí. Vale, bueno, aquí cada uno por su lado, perfecto. Falta Kina, por cierto, ¿no? No sé dónde coño está Kina, tío. ¿Dónde se ha metido? Hace mucho que no la vemos. A Kina. Estará con sus cosas, seguramente. Comiendo ranas. Espantando a las personas con su cara bonita. Venga, vale. ¿Y tú, Pelocho, qué vas a hacer? ¿Vas a matar a alguien? Llámame, si vas a matar a alguien. A ver, a propósito, se cierra la inscripción para la competición de cartas. Vale. Venga. Bueno, pues vamos a dar un voltio por la ciudad. A ver, vamos a ver antes esto. Esta secuencia. No sé cuántas llevamos ya vistas, por cierto, chicos. Tenemos unas cuantas vistas ya. Más de 50, seguro que sí. Entre 40 y 50, yo creo.
Otro zonzo. Zaiko, ¿cómo hablas, tío? Zonzo, ¿qué coño es eso? Zoquete. Bueno, Vivi es cortito y no pilla nada, bueno. A ver, este tipo conoce a Vivi, ¿qué cojones? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Me conoces? ¿De qué? Vaya. ¡Qué sorpresa, tío! A ver. Ah, mira, este es Marco el empleado, el transeúnte. A ver. Pues no sé, me vais a perdonar, pero a este tipo yo no le he visto en mi puta vida, ¿eh? O estoy mal de memoria. Y si le hemos visto realmente o no sé, pero a mí no me suena. Desde luego. Ah, su casa, sí, la caverna de Kuan. Acordaros que está aquí a la vuelta. Deberías visitarla. Pues sí, mira, nos ha dado una pista, es verdad. Mira, porque ni me acordaba de esto. Gracias, transeúnte. Ni me acordaba, tío. Sí, venga, vamos a decirle que sí. A ver. Igual ahora manejamos a Vivi, ¿no? Ah, no. No, vale, esa opción creo que es para que Vivi vaya hacia allí directamente cuando entremos con Jitán, ¿no? Pero bueno, más secuencias, joder, tío. A ver. Hey, cuidado conmigo. No os paséis conmigo, vamos, que os corto la yugular con esas garras que tengo. Es grandullón. ¿Qué se dice cuando atropellas a alguien? ¿Te jodes? ¿No? Negativo. Eres Pelocho el Rojo, hostia. Se le ha asustado. ¿Qué cojones, tío? Pero... ¿qué fama tan mala tiene este tío? Eso no es difícil, Aiko, que asusta a gente. Sí. Es un ser un poco extraño, Amaran, ¿verdad? Pelocho. En este caso, bueno. A ver, no hay más secuencias, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues... aquí podemos hacer varias cosas. Podemos entrar en la subasta, podemos entrar en la armería, podemos ya inscribirnos en la... en el torneo de cartas. Podemos ir a ver a Vivi en su casa, la caverna de Kuan. No sé si por aquí atrás había algo, a ver. O directamente podemos, como os he dicho antes, bueno, en esta parte podemos... entrar por segunda vez en la aldea Dali, chicos, vale, que está aquí cerca. Y si entramos, bueno, digamos, podemos entrar en un sitio que antes no estaba accesible, que es la casa del alcalde, ¿vale? ¿Y qué se encuentra ahí? Pues se encuentra el tercer café. El tercero y el último, por cierto. A ver. Mogurich, hay una carta para ti. Artemito acaba de traerme una carta. A ver. Un gran corredor en Alejandría. Se llama Vivi. Ah, vale, creo que nos habla de la competición que hicimos con el niño, con el Hipito, ¿os acordáis? Que ganamos, por cierto, uno de los objetos importantes, más del atletismo o algo así. Y ahora nos habla de eso. Sí, en la calle principal, raudo como el viento. Vale, se llama Vivi. Bueno, sí, esto es. A ver. Bueno, no llegan cartas, no me extraña con esa cara que tienes y ese nombre. Pocas cartas te van a llegar. Bueno, a ver, tenemos aquí a otro bicho, un catoblepas. Si no me equivoco. A ver, pero... esto... vamos a dejarlo. Sí, vamos a dejarlo porque, si no me equivoco, en esta versión
Se puede... A ver, aquí hay cosas nuevas, ¿no? A ver. Sí, parece que sí, hay cosas nuevas. Esto, por ejemplo, es Steiner. Y ya está, bueno. Bien, como os iba diciendo, pues en esta versión, si matamos a este tipo con daga, nos daban un logro. Por eso ahora, pues es importante que no matéis con Litán o con cualquier otro, pues, hasta que no esté daga en el equipo y, bueno, pues ella pueda matarlo, ¿vale? Se podrá matar, digo yo, pero... En fin, como es un trofeo, pues vamos a intentar sacarlo, chicos. Siguiente paso, pues... vamos a explorar... Lo primero, la caverna de Kuban. Venga. Que ya que está Vivi con nosotros, igual ahí pasa algo. A ver. Voy a quitar los combates, lo primero, para que no hayan combates de por medio. Dándonos el coñazo. Y bueno, vamos hacia allí a ver qué es lo que nos encontramos. Igual está Vivi, ¿no? Creo que sí estaba ahí. A ver, Vivi, ¿dónde estás? Vivi. Muñecote, déjate ver. Vivi, ¿dónde estás? A ver, por aquí no hay nada. Me parece que está aquí. A ver. Mírale, aquí está, mirando aquí el paisaje. ¿Qué haces aquí, Vivi? ¿Qué miras? ¿Tienes miedo? Hola, Gitán, ¿cómo has encontrado este lugar? Pues, buscando. Eso, ¿tú qué haces en esta cueva de mala muerte? Se supone que Gitán no sabe que esta casa es de Vivi. Bueno, esta cueva. Esta era mi casa. ¿Ah, sí? ¿Vivías cerca de Treno? Sí, con el abuelo. ¿Y por qué vivías con tu abuelo? Vamos a ver. Vale, aquí lo cuenta, a ver. Mira, tío, he esclavado a Kina y a Kera, ¿no? Hostia, tío. Además, sí, en la primera visita que hicimos a Kera, lo dijo, me parece, Vivi, que su abuelo era de la raza Q. Y aquí veis que está comprobado, ¿no? Muy difícil no saber lo que es de la misma raza. Madre mía, tío. Mismo aspecto, un poco ropa distinta, pero la cara, joder, es igual. ¿Me eras tú? Me pescó aquí. Vale. O sea, he pescado, tío. Vale, yo creo que esta es una doble quina, ¿no? ¿Cómo te vas a comer a Vivi, tío? Joder. El abuelo era muy bueno conmigo, se preocupaba mucho porque yo no crecía. Sí, pues. Si te intentó comer y era bueno, pues tú me dirás. Si fuera malo, vamos, te cortan pedazos, Vivi. Madre mía. Bueno, a ver. Bueno, interesante, ¿no? Este mini diálogo que hemos tenido con... Con el abuelo de Vivi y el propio Vivi. Bueno. Creo que si no entramos con Vivi ahora... Vamos, si no escogemos la opción que hemos escogido antes, entreno con él, pues... Aquí Vivi no está. Pero si no me equivoco, luego más adelante, si venís con él en el equipo, con Kina inclusive... Se ven esta secuencia que hemos visto y otra más, ¿vale? Pero bueno, ya hemos visto esta. Luego, quizás supongo que vendremos con Kina y con Vivi otra vez. Para ver si surgen más cosas, más historia. Bueno, más cosillas. Vamos a desviarnos hacia el norte. Para entrar, como os he dicho antes, en la aldea Dali, chicos. Que es importantísimo hacer esto en esta parte del juego, ¿vale? Porque si no, de lo contrario, pues os perdéis la posibilidad de coger el último café. Que ya más adelante se puede volver aquí, sí, pero no es... No es igual, ¿vale? Porque las cosas cambian. Ahora digamos que el alcalde de la aldea Dali no está. Y más adelante sí está. Y acordaros que estando ahí, pues no nos dejaba intentar explorar su casa. Así que digamos que ahora es el momento idóneo para entrar ahí. En la aldea. Vamos allí. Venga. A ver. No, espera, espera. ¿Cómo que está suspendido? ¿Qué me cuentas? No puede ser. No me chafes el día. A ver, es que creo que por aquí no es.
Un momento, vamos a ver. Aquí había... Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ya decía yo que esto no podía ser. Vale, salimos por aquí. Vale, perfecto. Vale, dale, para ir a tren no sal por la puerta del otro lado. Venga, sí, no me interesa. Venga. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues venga. A la aldea, dale, chicos. A ver. ¿Qué nos encontramos? Aquí cerca creo que estaba la caverna de hielo, ¿no? Sí, estaba aquí. Fijaros, ha pasado un montón de capítulos desde este momento que visitamos ese lugar. La caverna de hielo, vale. A ver, este es el observatorio, ¿no? A ver. Bueno, el mirador. Y esto, la aldea. Muy bien. Pues venga. Vamos a ver. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Vamos a intentar lo primero, pues... ¡Un chocobo! ¡Hostia puta, qué mono, tío! ¡Hey! Amigo plumífero, vente conmigo. Mi puto caso. A ver. Mira, aquí hay otro, tío. Hola, bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Está encerrado, parece, ¿no? Bueno, a ver. Imposible abrirla sin una llave especial. Vale, llave del alcalde. Bueno, pues vamos a intentar conseguirla. Por aquí sí va el subterráneo, ¿no? A ver. Bueno, ahí no se puede entrar ahora. Está ahí chapado, nada, a ver. Venga. Con cuidado, Gitán. ¿Qué especie, no? El escritorio. Vale, mira, no están más cosas. Miribran. Las escaleras. Date prisa, Gitán, que como se despierte... ¡Hostias! Mierda. A ver, creo que hay que hacerlo una vez. Cada vez que entramos. Inspeccionar las cosas una vez. Las escaleras. Ah, tampoco. Gitán, échale la hierba morfeo esa. Al niño este. Así no te pilla. A ver, la estufa. El radiador. Tampoco, tío. Joder, puto niño. Venga, duérmete ya, tío. Eso, date la vuelta, venga. No hay nadie. No estoy, me he ido. ¿Será posible? ¿Cómo coño era esto, tío? A ver. Vale, creo que... Hay que buscar justamente cuando se dé la vuelta, ¿no? A ver. Esté de lado el niño. Vamos a ver. Ahora. No, me pilla, tío. Puto niño. ¿Cómo? Cojones, me deshago de ti. Mocoso. Joder. Bueno, vale. Aquí hay cofres que antes no se podían... coger porque estaba el molino activo dando vueltas y ahora pues como veis se puede. Sí se puede con una pinza y un elixir. Vale, no son importantes pero... Bueno, ya están abiertos, ¿no? Por lo menos están ahí. En nuestro bolsillo, vale. A ver, entonces, esto me preocupa. ¿Cómo coño era esto, tío? Choco, distrae al niño. Distráele, asústale. Híncale el pico al niño este, a ver si nos deja. Si salimos, a ver. Tampoco. Igual había que hacer algo antes. Imposible, no. Es imposible. Estando aquí el mocoso este, no se puede. El renacuajo este, nada. Vamos a intentar a ver si podemos... llamar su atención de otra forma. A ver. Ah, mira, se puede entrar también por aquí. A ver. Ah, vale, mira. Vale, vale, vale. Entiendo. Vale, vale. Vale, entonces, entrando por esta parte parece que... Al menos al buscar en la estufa, ¿no? Hemos registrado. La estufa o la estantería, creo. A ver. No nos ha visto. Sí, la estantería, no nos ha visto.
Si buscamos aquí. Joder, puto niño, tío. Pero eso es que ni siquiera abre los ojos, tío. ¿Qué cojones? ¿Cómo me ves, tío? ¿Tienes poderes? Venga ya. Venga, vete a jugar con los demás niños, coño. Joder. Bueno, algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer con este. A ver. Buenos días. Buenos días, maja. ¿Qué tal? Venga. He preguntado que qué tal, no me cuentes tu vida. ¿Te gustaría encargarte de la tienda por una semana? Sí, ¿vale? No sé qué será eso, pero en fin. A ver, tablón de anuncios, esto lo vimos antes. Sí, esto ya no... A ver. Ah, no, 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 porque nos habla ahora de la... del torneo de cartas de entreno. No. A ver. A ver, te estoy hablando a ti. Venga, hombre, déjame. Que no quiero hablar contigo. A ver. Sí, tiene mercancía, pero muy cutre, ¿no? Muy básica. Nada. A ver. Vamos a ver. Uy, el gato este, te voy a seguir aquí, tío. Joder. Vale, esto es el desayuno. 20 guiles, agua fresca del pozo, huevos fritos y pan casero. Ah, está cerrado el comedor. Está cerrado, igual está aquí ahí, ¿no? Por eso está cerrado. A ver. Javi el travieso. Son 100 guiles. 100 guiles por alojarme aquí. Una mierda te voy a dar. Ahora, búscate a otro, majo. A ver. Quita, niño, que quiero investigar esto, déjame, ahí, gracias. Vale. Un logro, nos ha ofrecido, chicos. Esto era, sí, era parte de un logro, ¿vale? No sé si lo veis, pero voy a mostrarlo para que lo veáis. Que es justamente este, ¿vale? Lo veis, por haber recibido un presagio de suerte excepcional en la Buenaventura del Color. Una descripción un poco cutre, porque no se sabe muy bien a la ciencia cierta qué es, pero... como veis, está relacionado con esto, ¿vale? Con este cartelico tan mono. Y es que realmente no sé ni cómo va, pero bueno. Si pagamos ahí guiles, pues llega un momento que nos da un color y... si ese color corresponde con el logro, pues salta, ¿vale? Y nos lo dan. Bueno. Pues a ver, solamente nos queda saber cómo demonios entramos ahí para coger la llave del alcalde. A ver, niño. Un momento, si intentamos saber dar más veces la misma opción, a ver si se duerme del todo. Sí, parece que sí. Venga, duérmete. Venga, sueña y con cosas, venga, vamos. Litán, aprovecha. La estufa, a ver ahora. Vale, cojonudo, joder, menos mal. Menos mal. Y no nos ve, ¿eh? Fijaros que está ahora un poco despierto y no nos ve, tío. La hostia, qué bueno, tío. Vale, por lo menos hemos obtenido esto, la llave del alcalde. Muy bien, para abrir esto. La abrimos y a ver qué hay. Ha costado, ¿eh? Conseguirla. Llegamos a, mira, a la otra parte donde estaba el chocobo. ¡Ey, Choco! ¿Qué pasa? Estás muy grande, ¿eh, tío? A ver. Un cofre con 30.000 guiles. Hostias. Choco, ni una palabra, ¿eh? De que estoy aquí, tío. No me jodas la aventura. A ver, aquí algo más. Aquí tiene que haber algo más.
¡Quita, Choco! Por aquí. Hay algo debajo del cofre. ¿Qué será? Bien, café Blueman. O Blueman. Muy bien. Venga, Choco. Ni una palabra, de que he estado aquí. Todo lo tuyo. Venga, a picotear ahí. Objetos en el suelo. Muy bien, vale, pues ya tenemos lo que buscábamos, chicos. Ha costado, ¿eh? Más te la cuenta, diría yo, conseguir la puta llave. Pero bueno, por fin es nuestra. Muy bien, ahora sí podemos completar con éxito la misión de los cafés, ¿no? Del tipo este, del viejete que está aquí sentado. A ver. Abuelete, toma, mira que tengo. Los tres tipos de café legendarios. ¿Me los das? Pues sí, para eso los he ido cogiendo. Igual están caducados ya, pero bueno. Si no le pasa nada al abuelo. Ah, qué contento estoy. Vale, a ver. ¿Y mi recompensa dónde está? A ver. Mi vida está completa. A ver, con esto ahora puedo reunirme en el cielo con mi mujer en cualquier momento. O sea que estos cafés son malos, ¿no? Parece. Lo que yo decía, estaban caducados, tío. Ahora se nos muere aquí el pobre delante nuestra. Un logro, vale, otro más, chicos. Ahora lo veremos. ¿Cuál es? Pero bueno, ya os podéis imaginar por qué, ¿no? Por completar esta mini tarea, por así decirlo. De obtener los tres cafés. Muy bien, a ver, entonces nos tiene que dar ahora el modelo del barco. Pero es muy cabrón. No me lo da. Tío, ¿y mi premio? ¿Y mi recompensa? Sí, vale, pero dámelo. ¿Me lo mandarás por dónde? ¿Por correo? ¿Cómo? ¿Cómo demonios se conseguía esto, tío? A ver, un momento. Si entramos y salimos otra vez. Bueno, si salimos y entramos, mejor dicho. Al revés. Igual, ahora. A ver. Venga, tío, pero. ¿Pero qué broma es esta, tío? ¿Dónde está el modelo? Vale, o sea, muy bien. Le entregamos los tres cafés. Se hace el longi, el loco, y no nos da nada, tío. Vale, bueno, supongo que, bueno, de momento pues podemos conformarnos con el trofeo, ¿no? Que es este que veis, por haber obtenido una maqueta del Prima Vista. Vale. Bueno, pues un trofeo más, chicos. Supongo que luego después, al volver aquí, perdón, pues sí, nos dará este premio. La maqueta de su barco. Bueno. Pues nada. Dicho esto, vamos a intentar volver otra vez a Treno. Por aquí. Vamos a ahora hacer una última cosilla antes de cortar el episodio, que ya está siendo un poco largo, la verdad. Vamos a intentar entrar en la subasta, ¿no? Para ver qué objetos hay nuevos, ¿no? Para comprar. A ver, ¿qué quieres? Pasar, ¿no me ves? Quiero pasar, tío. Charlar, ¿cómo voy a charlar contigo? Quiero pasar, déjame pasar. Gracias, venga. Hala, que te vaya bien. Por aquí. A ver, aquí hay un cofre, está abierto. Bueno. Vale. Muy bien. Pues venga, hacia Tren otra vez. Vamos a ver cómo entramos en la subasta, qué objetos hay. Me parece que había objetos nuevos ahora. Y tenemos, por cierto, también se me olvidaba, tenemos que entrar en el sitio este donde nos intercambiaba los estrellazos por objetos. Tenemos unos cuantos más en el inventario que hemos reunido antes de volver aquí por segunda vez. Tenemos, no sé si son cuatro o cinco. Y tenemos también que entrar en el orfebre, ¿no? Aquí. Para ver si hay cosas nuevas.
Hola, ¿cuánto tiempo, bruja? Toma, mira, tengo más estañacios para ti. A ver qué me entregas ahora a cambio. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver. QQ, sí, venga, déjate de ladrar. ¿Qué me das? Elixir. Y ahora, Giles. Ya sabéis, esto era en orden, Giles, objeto, y así todo el tiempo, ¿vale? Hasta coger el último. Ahora serían Giles, si no me equivoco. 10.000, vale, y ahora un objeto. A ver, ¿hay más? No. Vale, hemos cogido solamente dos. Joder, pensaba que hayamos obtenido más. 7 en total. Y son 12, o sea, fijaros que nos quedan 5 solo, ¿eh? Pero esos 5 se van a coger mucho más adelante, pero muchísimo más, ¿eh? O sea, no os podéis imaginar lo que hay que avanzar para coger los últimos, especialmente el último. Pero bueno. A ver, Orfebre, ¿qué deseas? Pues comprarte, tío. Comprarte cosicas. A ver, esto ya está con Jinton puesto, vale. Y creo que estos objetos son los mismos que están en Alexandria. En el Orfebre. Sí. Nada, bueno, vale. A ver, entonces, nos queda pues entrar en la subasta y ya está, chicos. Antes de entrar en la competición de cartas, que eso va a ser en el siguiente capítulo, en el siguiente gameplay, pues vamos a probar suerte, a ver qué hay. Y cuando... Ah, mira, una secuencia. Hostia, cosas ricas, ñam. Eso de ñam es de Kina. Kina, ¿cuánto tiempo? No, ¿qué cojones? ¿Y Kina? ¿Dónde está Kina, tío? En casa pensamos poner un bejimo de adorno. ¿Y Kina, tío? Pero... A ver... Eres tú, el asustadizo. ¿Qué cosas dices? Tengo hambre. Perdón, tengo nombre, ¿sabes? ¿En qué andas, asustadizo? Pues mira, ya sabemos cómo se llama. Eiko le ha bautizado como el asustadizo. Muy bien. Vale, te llevaré a un lugar guay que conozco. Uy, Eiko, eso me suena a secuestro, ¿eh? Sí, sí, no te fías de este, tío. Vaya pintas tiene. Espera. Míralo, tío. Este es listo, ¿eh? Este es muy listo, el capullo este. La necesito de Ren para atraer a Pelocho. Tío, qué pesado eres. Ah, mira, ahí está Kina. Mira, mira, mira. Ya decía yo que esto no podía... No podía saltarse sin que saliese Kina. Mira. Date la vuelta, asustadizo. Mira que tienes atrás. ¿Eh? ¡Oh, un monstruo! Kina, ¿qué haces por aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién eres tú? Pues... una mujer muy hambrienta. ¿No serás compañera de Pelocho? Pues lo dudo, ¿no? Porque Kina no le conoce por ahora. Ah, se te ha jodido el chollo, ¿eh? El plan. Asustadizo. ¡Hala, venga! Gracias, Kina. Mira, no está algo. Se le ha caído el susto. Esto, un brazal. Brazal quimera. Muy bien. Se ha hecho caquita el pobre al ver a Kina. En fin. A ver. No está esto. Hostia, no sube bastante la evasión física y mágica, ¿eh? No está arrebatar y efecto extra. Y aquí tenemos para aprender, por cierto, Giles al huir. Vale, bueno. Y poco más. Aquí, a ver, defensa más menos. Aquí, truco de caco. Y nivel más, vale, y con Vivi, a ver. Hielo más. Aquí no tenemos ninguna. A ver si podemos aprender alguno más. Antiparo. Aquí. Influjo lunar, perfecto, vale. Bueno, así se queda. Muy bien, pues venga chicos, ahora sí, vamos a la subasta ya de una vez. Vamos a la subasta, a ver. Ahora que tenemos, aunque, bueno, con los guiles que tenemos, 42.000, no sé si nos va a dar para comprar algo, la verdad.
porque en esta parte los objetos que había eran muy buenos, sin duda, ¿no? Pero evidentemente, pues hacernos con ellos nos iba a costar un poco de pasta, de nuestros ahorros. A ver. Materia negra, eso es una invocación para daga, chicos. Odín, si no me equivoco. El famoso Odín, ya sabéis. El legendario Odín. Vamos a comprarlo, venga. A ver, si estas marujas compran los demás objetos, a ver. Venga, vamos a darle un poco de alegría al juego, venga, más rápido. Vamos ahí. Vamos, marujas, venga, pujar por todo. Venga, vamos. Vamos. Vale. El tercero, a ver. Mira, Gitán se está aburriendo, tío, el todo. Joder. Putas marujas, venga, queréis coger ya el objeto. Vale, quieto, parado. Este es mío, vale, este. Que no puje nadie, por favor, este va a ser mío como ya. A la de ya, te doy 20.000 guiles. A ver. Toma, 20.000 guiles. Muy ricos, muy calentitos. Y sigue empujando, la madre que me parió. 23.000. No, que no puje nadie más, por Dios. Venga, vamos. Mío. Vale. Hala, que estén por culo. Marujas. A ver. Efectivamente no está Odín, como veis. Nos sube bastante la fuerza. Considerablemente, que son 3 puntos, nada menos. 2 puntos de magia. Baja espíritu, evasión física y evasión mágica. Pero bueno, lo que más importa, evidentemente, es lo que nos da, ¿no? Odín, para daga. La invocación Odín. Muy bien, pues ya la equiparemos, chicos. Sí, yo creo que sería importante cogerla ya, ¿no? Este objeto, porque si no me equivoco no se puede ni fabricar ni comprar, solamente se puede sacar aquí en la subasta, ¿vale? Así que intentar ahorrar un poco vuestros honorarios y ya, pues lo compráis aquí. Muy bien. Pues nada, chicos, me despido. El episodio toca su fin. Vamos a guardar y nada, espero que el capítulo pues os haya gustado, os hayáis entretenido con todo lo que hemos visto. Y próximamente en el siguiente gameplay, pues más cosas haremos, ¿no? En el siguiente capítulo, la siguiente parte. Así que un saludo para todos, gracias, como siempre a los que me seguís, chicos y chicas. Ante cualquier duda, ya sabéis, descripción, tenéis Twitter, Facebook, cualquier red social, pues podéis decirme lo que sea. Y hasta la próxima.